gente de Plan Magazine, nos vamos a poner serio un poquitito nada más, porque me encuentro con Marcela, Cecilia y bueno, y Florencia, que ya la conocen, amiga de la casa. Nos vienen a contar un poquitito sobre un desfile inclusivo que va a haber en Yerba Buena, en el Solar del Cerro, ¿así es? Efectivamente, la Municipalidad de Yerba Buena, junto con una comisión asesora en temas de discapacidad, está organizando el desfile para el 7 de junio, además de una jornada vivencial. Bien, eso, jornada vivencial. Contame un poquitito de qué se trata. Así es, te cuento. La idea es que todas las personas puedan llegar a sentir lo que siente una persona con discapacidad. Entonces, vamos a tratar de hacer, vamos a hacer algunas actividades que sean, que tengan, digamos, la onda de concientizar, ¿no? Y bueno, vamos a hacer juegos, búsqueda de tesoro escondido, que tienen que ir superándolo a medida de pasar obstáculos. Es un juego en el que los chicos tienen que vivenciar cómo pasa un día una persona con discapacidad dentro de un shopping. La idea es crear conciencia, solidaridad. Se le va a presentar diferentes obstáculos para que ellos puedan conseguir una prenda, comprar algo en un kiosco, por ejemplo, subir las rampas con una silla de rueda. La idea es justamente esto, vivenciar y crear solidaridad entre los chicos, ¿no? Van a ir chicos, familias, están invitados. También va a haber un taller de cocina. Para taller los chicos. De cocina, taller de pintura, o sea que tengan múltiples actividades y que bueno, que las vivan todos con las familias, con los amigos, desde otra óptica, ¿no? Bien. Sabemos que también va a tener un gran cierre con un gran show, que nos pasamos ahora de este lado, que la señorita Florencia Aramayo nos va a contar un poquito. Bueno, primero que nada, muchas gracias Rafa por esta oportunidad para tratar de difundir a todos este mensaje que es hermoso. La verdad que es una experiencia muy linda y estamos muy contentos de poder realizarlo. Así que bueno, primero que nada, quiero invitarlos a todos a este evento y segundo, al desfile que se va a realizar a las 20 horas, calculamos que vamos a arrancar. Y es un desfile inclusivo. Es decir, va a haber modelos de acá de Tucumán y además van a desfilar los chicos de las fundaciones. Son cuatro fundaciones las que van a participar y los chicos van a estar acá en el desfile. Están muy emocionados y muy contentos, así que tenemos todas las expectativas. Y además vamos a contar con la presencia de Sofía Sámolo, que sí, están todos muy felices. La verdad que es una modelo internacional, sumamente reconocida a nivel nacional. Así que para nosotros es un placer y Sofía accedió al instante cuando le contamos sobre esta experiencia y sobre el evento y le gustó mucho la idea, así que el viernes la tenemos acá, seguro que va a estar con la prensa, con ustedes, haciendo difusión de este evento y también por supuesto del desfile. Bueno, ahora me revuelvo al último, así vamos cerrando porque nosotros largamos el programa con ustedes. Estamos haciendo algo raro, algo diferente para la gente. ¿Quieren agradecerle a alguien o contarla quién van a estar? Yo quisiera agradecer o dar a conocer es que la comisión asesora, si bien es un proyecto que por decreto el intendente de Yerba Buena lo ha conformado, los integrantes no solamente son del Departamento Ejecutivo Municipal, sino que tenemos gente de las fundaciones, de ONG, vecinos, gente desinteresada que trabaja en temas de discapacidad. Y bueno, de paso aprovecho para invitarlo a todos aquellos que se quieran sumar en los proyectos que estamos haciendo, sumar con ideas, con participación, con lo que puedan colaborar, porque creo que es una tarea en la que falta mucho por hacer y que es obligación de todos nosotros. Muchísimas gracias, chicas. Gracias. Y a Flor, ahora a Flor nos va a contar quiénes son los modelos famosos que van a colaborar. Bueno, Rafa Olea, por supuesto, modelo de lujo, invitado, top, como siempre. Con gente famosísima hoy. Sí, por supuesto, con Jorgito Apaz también, como invitado estrella, modelo. Por supuesto, con Tintile Loli Benner, finalista de Miss Mundo Tucumán. Y además, quiero agradecer a muchas personas que me acompañaron en todo este tiempo y que ahora demostraron realmente su cariño hacia mí porque me apoyaron incondicionalmente, desinteresados total, como ser Agustina Mesón, que va a maquillarlo, Jesús y por supuesto Laura García Barra, que va a conducir el desfile, y Chipi Merino. Chipi Merino. Son, sí, les quiero agradecer realmente porque Caro Alonso, todos los medios de comunicación, la prensa, que realmente me dijeron sí al instante y me dijeron te apoyamos totalmente desinteresados y juntos por esta causa. Así que bueno, el evento y el desfile yo creo que va a ser espectacular porque hay muy buenas intenciones y muy buena predisposición por parte de todos. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que muy bueno, buenísimo lo que hacen.
Y muchísimas gracias por invitarme también. No, gracias a vos. ¿Gon, estamos listos? Me traje. No olvides repetir el día y pero, va a estar bien, ¿vale? El día. El 7 de junio empieza a las 6:30 de la tarde y el desfile se calcula que va a empezar tipo 8. O sea, con todas las actividades largamos a las 4:30 de la tarde. En el shopping del Solar. Así es, ¿habría con hija de 1300? Así es. Y las actividades van a ser de manera permanente. O sea, vos por ahí, si no podés ir a las 4:30, bueno, vos vas a estar ocupado ese día en la pasarela. No, pero voy a estar en todos lados. Vos podés desfilar con mi hija, no es lo mismo que desfilar. Tiene 7 años, no importa. Por supuesto, no tengo ningún problema, aparte de un sueño. Soltero. Me venden acá. Bueno, y la idea es que la gente se vaya sumando a medida que pueda, a la hora, digamos, que pueda durante la tarde, ¿no? Si pueden ir a las 5, a las 6, y que por supuesto todos se queden para el cierre espectacular que va a ser el desfile. ¿Qué desfilo yo? Claro, escuchame. Sí, desde ya, bueno, ya dije a Florencia, Plan Magazine presente, Los Sospechosos de Siempre presente. Y Pablo, ¿me seguís? Vamos a arrancar el programa número 31. Sí. Programa número 31. Ya le vamos a preguntar, hola chicas, Belén, ¿cómo va? Gaby, Gonzalo, arrancamos el programa número 31 de Plan Magazine. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿31? ¿La Lore dónde está? ¿La Lore? Viajando. Está bien, la felicitamos. Bueno, hoy está Belén con nosotros. Belén, así que sí. Así que bueno, Rafita, muchas gracias. Vamos a empezar solo la conducción desde el primer bloque completamente. Muchas gracias. Te adoro, te agradezco. Y bueno, más que nada quiero agradecer, mira lo que es la decoración, lo que es el estudio, Pablo. Es todo gracias a KIE. Ambientaciones es impresionante. Mira el machete. Gracias a mi amigo Ariel Bello, que llegó Copité con nosotros, así que muy contento con esto. Ariel Bello nos presenta y quiero tener todo bien claro porque, bueno, hoy me viste joven Rafita, Rafa Estefan, ¿verdad? Rafa Estefan, zapatitos. Y la ropa es ¿de quién? De Daniel Casalnovo. Es un genio, me viste completamente. Mira, se puede sentar tranquilo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy ahí, Boli? Es impresionante lo que se viene en Plan Magazine. Y bueno, como yo dije, tenemos nueva compañera, tenemos ambientación nueva. Tenemos. Llegó, está con unos detalles que está terminando. Gaby me tiene que seguir. Gabriela Salazar, perdón, estoy medio nervioso. Y bueno, se vienen los avances, así que más seguimos con Plan Magazine. No, estamos en Plan Magazine, así que vamos al avance, Pablito. Fue el año que volví para mí a trabajar en Argentina, que hace 3 años no trabajaba para acá. Le venimos a mostrar un poquitito de imágenes de lo que es nuestro nuevo sponsor. Y la gente, a ver, la gente del norte o de Tucumán, ¿dónde podemos encontrar si quieren consumir esto? ¿Hay una página, un Facebook? Tenemos una página que es www.juguetesclub.com.ar. Y bueno, nada, tiene que ver con estar al lado de la música tantos años. Y vamos llegando ya a este Plan Magazine espectacular en este programa 31 en el cual me estoy incorporando. Y hola, Gon. Hola, Bella, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Yo te cuento, mucha gente cuando dijo, bueno, hay un cambio completamente, dice, no, está casada, no vas a poder hacer la broma que le hace a Lore, no vas a poder abrazar, no le puedes dar beso. A vos te digo, marido de la señorita Belén Colombano. Vamos. No me importa nada. Yo lo voy a abrazar, lo voy a besar. Buena onda como amigo, obviamente. Obvio. Y divertirnos. Eso es el programa. Así. Esa es la idea. Mira lo que es esto. ¿Qué es eso? Eso quiero saber. Me impresionó muchísimo ayer cuando tuve la oportunidad de verlo. Vení, te invito. A ver. Nos sentamos y te cuento. Muy linda, ¿no? ¿Quién te viste hoy? La gente de Klein, como siempre, alta costura, espectacular, con un leggy. Me voy a parar, Pablo, y te lo muestro, ¿ah? Un ley espectacular, animal print, increíble, con una camiseta de gasa que ya la van a ver enseguida, con un vuelito espectacular también, un tapadito de piel, que es divino para esta época, ideal, y obviamente que toda la estética, la ropa elegida, el maquillaje y el peinado es de Gabriela Salazar, como no puede ser de otra manera. Ustedes van al spa de Gabriela
y directamente dicen, acá estoy, y salís así, renovada, espectacular. Y el niño de Cata, escúchame. Che. No es así la cosa. Escúchame, yo te cuento. A ver. Qué fuerte, ¿no? Te llega un Twitter, me llega un Twitter diciendo, Gon, ¿tenés un regalo en el club? Sí. Dije, bueno, debe ser factura que debo, algunas cuentas que no me pagué, del regalo de Rafa, que una primera de la vida me regala algo. Llegó, había dos bolsas espectaculares. Sí. Una llena de chocolate, la que te imagines completamente. ¿Lo trajiste? Ni en pedo. Completamente. No, ni en loco, es mío, yo tengo que engordar solo. Y después había este cuadro. Ponchado, como se dice, poncha Polito. Siempre voy detrás de lo que siento. Eso es. Son nuestra club de fan amiga que el primer día que salió Plan Magazine. Sí. Están ellos del primero, el programa número cero está con nosotros. Vale. Quiero agradecer más que nada a Romy, es una genia. Siempre está presente en todos los buenos y malos, cuando estoy idiota, cuando estoy loco, Twitter me banca. Son seguidores tuiteros. Y hay que bancarlo, idiota, ¿no? Ay, Dios. Gente, dale tiempo al tiempo. Hay que bancarlo, sí. ¿Qué tal el tiro de cola? Mirá. Son detalles del spa que no los vamos a contar. Le cuento. A Belén Calambano. ¿Qué? Había una carta. Sí, una carta tremenda que no la traje porque era muy personal. Sí. Así que Romina Lupercio, y no me acuerdo el nombre de la amiga, pero... Vos me entendés, vos sabés quién es. Le agradezco. Rafita, ¿estás bien? Sí. ¿Estás todo bien? Quiero decir porque... Que gente del público que no conozca, que te mande regalo, que tenga buena onda con nosotros, diciendo, Gon, Lorena se fue, pero vino alguien muy bueno que va a abrir y te va a enseñar millones de cosas. Así que, ¿qué se viene? ¿Qué se viene y con qué nos vamos? ¿A ver un modelo lindo? Sí. ¿Un bombonazo? No, Rafa, no estoy hablando de vos. No estoy hablando de vos, estoy hablando de un rubio de ojos claros, súper alto, bello. Que estuvo en el solar, sí, vos también, pero hablamos de Rodrigo Guirados. Y quiero agradecer más que nada a Florencia Aramayo, nota con Rodrito, la verdad que se pasó, y un saludo, bueno, no hablemos más. Lo apretó un poco, ¿no? Lo apretó un poco, sí. Así que bueno, vamos, veamos a buena nota que hizo Florencia, ya que Rafa se borró, como siempre. Tal cual. Es una locura, la mujer está muy bien. Con Rodrigo Guiraudias. Bienvenido, Rodrigo, Plan Magazine. Perdóname, vamos a ir al bar, que allá son las notas que faltan, ¿eh? Bienvenido, Rodrigo Guiraudias, a Plan Magazine. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy felices de tenerte acá en Tucumán. ¿Cómo fue tu estadía acá? Bueno, fue una estadía corta porque me tocó tener poco tiempo y venir directo acá al evento. Pero... A los trotes. Claro, tal cual. Pero bueno, ahora ya va a empezar la parte más relajada, que vamos a comer y ahí me voy a conocer un poquito de la noche de acá de Tucumán y las comidas. Y ahora viene lo... Uy, qué bueno. La parte divertida. ¿A dónde disfrutas? Sí, pero antes también. Yo disfruto de conocer gente, de saludar. Hay mucha gente, muchas chicas de los 7 años, no sé, de todas las edades que te deberían dar besos, abrazos y bueno. Es que vos generás eso, aparte, así que te tiene que gustar todo esto. Esto es parte de tu show. Sí. Es un resultado del trabajo. Y es un resultado de que hay trabajo y de que por ahí algo bien, en algún punto estás haciendo el trabajo. Y bueno, hay que aprovechar mejor los momentos en que los actores... tienen repercusión en el público. Sí. Totalmente, y este año fue un año muy importante para vos porque estuviste en una novela de gran repercusión a nivel nacional. ¿Cómo haces el balance de este año que va? Estamos en la mitad. Estamos en la mitad. Fue el año que volví para mí a trabajar en Argentina, que hace 3 años no trabajaba para acá. Entonces quería ver algo postergado, ¿no? Se me hizo 3 años porque me salieron 4 protagónicos allá y no hubo tiempo. Entonces, lo quería me echar. No quiero desaparecer también de acá porque después siempre uno vuelve a su tierra y es difícil volver cuando hace mucho que te vas. ¿Y qué diferencias sentís con el público argentino al público internacional, por ejemplo, de otro país?
Te puedo hablar más del italiano o del, bueno, el latinoamericano que lo vi, pero... Pero el tano es simpaticón, las tanas son como las argentinas, ¿no? Claro, bueno, sí, los argentinos tenemos de los españoles y de los italianos más que nada, obvio hay más. Hay otras también, pero del italiano y del español y de los italianos sí somos muy parecidos, la verdad. Allá, bueno, ven más series, sí. ¿Viste? Y hay más cantidad de ficciones, entonces por ahí es más difícil retener en la mente de la gente porque salís una vez a la semana y hay mucha competencia, aunque nosotros en la primera serie fuimos los más vistos del año, pero acá la novela está todo el día. En sí, es la novela, esperás las 10 de la noche para ver la novela, ¿viste? Hay dos, tres novelas a la noche, entonces estás en la casa de la gente todos los días de lunes a viernes y llega muchísimo. Entonces acá es muy instantáneo. Allá haces una serie, ponele 4 meses y se estrena a los 6 meses después. Y por ella no estoy ni en Italia cuando se estrena. Entonces es como hay un delay, que acá no hay, que acá hace la novela, al mes ya estás teniendo la repercusión de la gente, pero sí. Es distinto. En Plan Magazine, te tengo que hacer la pregunta, ¿cuál es tu plan? O sea, ese plan que vos decís, ay, mato por hacerlo, me gusta mucho, me relaja, o tu plan de vida, lo que a vos más te guste. Yo te hago esa pregunta y te lo dejo a tu criterio, como dice Karina Jelinek. Bueno, entonces mi plan, lo primero que se me vino a la mente fue agarrar la guitarra, meterla en la funda, agarrar los pedales, el micrófono, cargar el equipo, llegar al bar, hacer la prueba de sonido. La verdad que amo tocar, es mi gran pasión. Y ese es mi plan, ¿viste? Ya tocar o ver bandas también. Amo ir a ver recitales o viajes y ir a ver música afuera. Amo eso. Eso es tu plan. Es el plan. Desde chico, siempre para mí que haya un concierto en una noche era el plan o también. ¿Cuál es tu banda favorita? Mi banda favorita varió muchísimo. Si me preguntás hoy, no va a ser por ahí la misma que en un mes, pero. Ahora estoy escuchando mucho una que se llama Kenny Wayne Shepherd Band. Que sé que no es conocísima en Argentina, pero bueno, las clásicas de Doors, los Beatles, sí, The Doors, Led Zeppelin, sí. Los Stones, bueno, ese tipo. Distinto gusto, sí. Para todos los gustos. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por este momento y gracias por estar en Tucumán y espero que hayas disfrutado este desfile y la gente que te estaba esperando acá y que te está esperando ahora. Sí, todavía hay gente, igual ya un montón se llevaron las fotos, ya están todos contentos, pero todavía hay gente. No tengo ningún problema, gracias a vos por la nota, por cubrir muy bien, conducir excelente. Bueno, excelente. Gracias. Y le mando un beso a todo Tucumán. Y bueno, como siempre, la belleza siempre está perfecta. No soy un chico muy fachero, pero estoy en la línea, así que una Belén. Pero Gaby hace que seamos todos divinos y radiantes. Y aparte somos lindos también, bella, hay que reconocer. Bella. Muchas gracias. Yo me acuerdo de Lore. ¡Tiene más cintura! Malo, no. Tiene cinturita chica, impresionante. ¿Transparencia? Transparencia. A full, sí. A full. Una ropa increíble de la gente de Klein, la verdad, espectacular. Me acuerdo a Monty, la zona Rocosalgo. El trencito. Tremendo. Así que bueno, te cuento un poco. Rafita salió de joda como siempre. Como le que gusta, no le gusta mucho. Uh-huh. Le gusta mucho la joda y se fue a dónde? A José Cuervo. Epa ahí. Se fue a Cuervo, sponsor, amigo. José Correa, tremendo. Sí. Mucha onda. Le dio de tomar, le dio de comer. Tiene 18 variedades de pizzas. ¿Por qué no vamos nosotros? Vamos, Pablito. Claro. ¿No? Va él a lo mejor y a nosotros. Sí, la llamamos Romy. Romy, me hace que me va a hacer compañía. Sí, tal cual. Rafa estuvo tomando demasiado, me parece. ¿Sí? ¿Tomó demasiado? Es un chico que le gusta. No manejó después. No, no maneja. Pero si lo agarraba ahí, te digo que maneja, volcaba. No, maneja de noche, él maneja de noche. ¿Y qué ha tomado al mediodía? Al mediodía, obviamente. Ah, bueno. Así que, espera, no hablemos más. Vamos con la nota entonces, vamos a verlo. A Rafa tomando un poquitito, así, mucho limón, mucha sal, mucho toc toc, el José Cuervo.
Está muy rico, la verdad. Medio fuerte, ¿no? Gente de Plan Magazine, estamos de José Cuervo. Le venimos a mostrar un poquitito de imágenes de lo que es nuestro nuevo sponsor. Acompañado por hermano, amigo acá que nos viene a ayudar. Mi asistente. Hice el primer toc toc. Nos sirvieron pizzas riquísimas. Gracias a José Luis Correa, un genio el dueño, nuestro nuevo sponsor. Nos dio una pizza muy rica, una cervecita, unos toc toc. Me están agitando para el segundo toc toc. ¿Estoy, Pablo, o no para el segundo? Yo voy a hacer otro, hago. Bueno, espero no se pierdan estas imágenes. José Cuervo, acá al frente del Hotel Hilton, no se lo pierdan. Permiso, ¿no? Asistente número 2. Número 1. El asistente número 1 a mi izquierda que me sirve los tragos. El número 2 que me tiene el micrófono. Obviamente. El dueño, José Luis Correa, muchísimas gracias. Dale. No se anima a hablar, no quiere hacer nota, no sé. Vamos a ver si aguanta. Mirá los ojos. Estoy aprobado. Ah, ya está, tengo un calor, a ver. Yo el problema, tengo un calor. Llega mujeres, tomé dos. Llega el calor. Para que tenemos trago por acá también, no sé si vieron. A ver, a ver. Caipirosca. No, nos ha tenido muy bien, José. Suena el indio, mucho rock. La verdad, para todos los rockeros de Tucumán está invitadísimo a José Cuervo. Ya saben, al frente del Hilton, en el ex abasto.